Estamos con Jorge Villafañe, del Ballet Santos Vega. ¿Cómo es estar en Calle Angosta? Buenas noches. Bien, como me dicen mis compañeras, es una enorme alegría estar acá y poder compartir esta fiesta que lo hacemos cada año los adultos mayores. Y nosotros, después de unas semanas de ensayo, poder preparar una coreografía para que la gente lo disfrute acá. Y es hermoso, la verdad que es hermoso. A la edad que tenemos, nos sentimos jóvenes todavía para hacer esto que nos gusta. Muchas gracias. Gracias a vos. A ver por acá. Pero buenas noches. María. Bueno, María, ¿cómo es estar en Calle Angosta? Hermoso, nos sentimos emocionados por estar acá, sí. Bueno, ¿sí? ¿Quiénes hizo el vestuario? Y algunos entre nosotros, otros los han hecho hacer, sí. ¿Qué academia es usted? El Chulengo. Del Chulengo. ¿De qué academia sos y tu nombre? Me llamo Tomás Gabriel Vidal, estoy yendo a la Academia Destino Danza. ¿Cómo es estar acá esta noche? Es muy hermoso, muy lindo. Es bonito porque a uno cuando ya le gusta bailar, es muy lindo venir acá a la Calle Angosta, que es un lugar muy grande. Y ¿samba o chacarera? ¿Ah? ¿Samba o chacarera? Samba. Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro. Estamos con los abanderados esta noche, este gran evento. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Marco Amaya. ¿De qué academia es usted? El Luna de Encuentro. ¿Cómo es estar acá y siendo el abanderado esta noche? Sí, es un gran orgullo para mí porque nunca pensaba llegar a esto. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. Hola, Adriana. ¿Cuánto hace que baila, Adriana? Hace 8 meses, 9 meses. ¿Cómo se siente hoy? Nerviosa, un poco nerviosa. ¿Cómo es su nombre? Ana María. Ana María, ¿cómo es llevar el estandarte de Luna de Encuentro? Un orgullo. ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo bailar? Sí, muy emocionante. ¿A quién le dedica este momento tan bonito? A todos mis compañeros y a los profesores, que son un orgullo para mí. Se emociona mucho. Sí. ¿Cuánto hace que baila? Y yo ya hace como 3 años. ¿Qué es lo más lindo? ¿De qué? ¿A qué te refieres? De bailar. Y la samba es muy linda. En general todo, pero todas las danzas son muy lindas. Pero todo, gracias. Sí, muy lindo bailar. Gracias. No, de nada. Déjame que me quedó. El escolta, ¿cómo es su nombre? Buenas Pablo, noches. Pablo, buenas noches. Pablo, mi nombre. Bueno, Pablo, ¿cómo es estar acá representando la academia y siendo escolta? Y la verdad que un orgullo, un orgullo. Y hace poquito que arrancamos también, así que este año y sí. ¿Pero qué le dice a aquellos que todavía no se animan a bailar folclore? No, que se animen. Sí, sí. No se van a arrepentir, seguro. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿No? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo es tu nombre? Nelly. Nelly, ¿cómo es bailar acá en Calle Angosta? Es hermoso, mire, es la segunda vez que yo vengo a bailar acá. ¿Cuál es la sensación de estar acá? Me encanta estar acá. Sí. ¿De qué academia son? No, del Chulengo. Pero yo hace un año recién que estoy en la academia. ¿Y le ha tocado algún bailarín medio patadura, así que? Y sí, igual que yo también. Gracias. Nombre completo, institución que representa. Arriaga Estela Maris, Asociación Civil 8C. ¿Cómo es el preparativo de los abuelos para llegar acá a Calle Angosta Adultos Mayores? Vos sabés que los talleres de los centros de jubilados funcionan todo el año. Todo el año están participando. Pero por supuesto que para cualquiera, pero no solamente para el adulto mayor, para cualquier persona que baile, que cante, el sueño es actuar en el escenario de la Calle Angosta. Así que te imaginas que están súper emocionados el de poder participar. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Nombre completo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es bailar en Calle Angosta? Hermoso, es hermoso. ¿Cómo es estar en Calle Angosta? Ay, es una emoción muy grande, es re lindo. ¿Y cómo se prepararon para esta noche? Y bien, bien, mucho ensayo, mucho el ensayo. Está lindo. Sí, nos ayudó el tiempo. ¿Quién hace el vestuario? Y tenemos nuestra modista quien los hace, que es Noé, los hace nuestra vestimenta. Y bueno, la vamos llevando, todos tenemos distintas vestimentas, porque las chicas nuevas llevan una vestimenta, otras más, otra vestimenta y así. Pero es muy, muy buena academia, muy buena academia. Que la pasen lindo. Gracias. Gracias. Gracias.